La idea principal de la exposición es precisamente sacar a la luz, digamos, una serie de piezas de la colección de Teatro Indio Espacio de las Artes y hacerlas dialogar de manera directa con un libro fundamental de la tradición literaria en lengua española, como es el Manual de la Zoología Fantástica de Jorge Luis Borges. El libro de los seres imaginarios, el Manual de Zoología Fantástica de Borges, es seguramente el libro esencial dentro de la tradición del bestiario en el siglo XX en nuestra lengua. Estas obras realmente forman un conjunto amplio. Encontramos piezas de autores de la vanguardia, como René Magritte, por ejemplo, con una pieza extraordinaria, una sombra terrestre, donde adivinamos un ser mitad bestia, mitad humano, al igual que Borges ya nos hablara de uno de esos mitos fundamentales de la tradición europea, como es el Minotauro, ¿no? Pero también autores como Óscar Domínguez, con su autorretrato del año 1941, que nos viene tan a cuento, digamos, para hablar de esa digamos, bifrontalidad del ser humano, ¿no? A medio camino entre la bestia y lo humano, entre lo divino y lo terrenal, ¿no? Todo bestiario es, por esencia, una alegoría. Y si es una alegoría, si habla de alguien, necesariamente habla de nosotros. Y no hay ni uno solo de los animales que él propone que no merezca esa interpretación. Él la omite las lecturas morales para alejarse de la tradición medieval. Hay autores que son también claves en esta exposición, autores que pertenecen ya a la tradición, en fin, fotográfica, como puede ser el checo Stilinski, o autores incluso mucho más contemporáneos, como Valentín Ballonrat, que nos presenta a su manera una serie de animales salvajes, las fotografías en forma de dioramas sacadas casi de un museo de ciencias naturales del fotógrafo Valentín Ballonrat, ¿no? Donde vemos una suerte de acceso a unos instantes salvajes de animales. También otras piezas que podríamos destacar de la exposición son precisamente las que se enmarcan dentro de las últimas tendencias del arte en Canarias, artistas que trabajan desde las islas, como puede ser, por ejemplo, Laura Gerardi, con un mural magnífico donde observamos en lo alto del muro una serie de animales arácnidos. El caso de Ernesto Valcárcel es un artista del que presentamos una pieza también muy peculiar, muy característica, que casi dijéramos está en paralelo con algunos de los animales de Jorge Luis Borges. A Borges, si le interesaba una cosa, era entender la literatura. Decía que todo hombre debía pensar hasta la conjetura, no más allá. Decía que lo que iba más allá ya tenía que ver con la ciencia. Y en parte creo que el libro de los seres imaginarios es una intención de escribir unas notas iniciales para ese supuesto libro de arena o para ese Aleph imaginario. La forma de enlazar las tradiciones es quizá uno de los asombros esenciales del libro, pero de llevarla también más allá, porque él no solo habla de mitos, también introduce directamente con cierta reverencia a textos de Kafka, como Una cruza, como textos de Luis, de Perelandra, esencialmente, las fabulosas descripciones de Flaubert, de La tentación de San Antonio. Es decir, hay una magia de lector omnívoro detrás de todo ese libro, ¿no? De un hombre que está, bueno, tentando su propia enciclopedia. En esta exposición encontramos obras procedentes de la colección de Tea, pero que a su vez pertenecen a distintos fondos, digamos, que dan pie a esa colección. El Centro de Fotografía Isla de Tenerife está presente con varias obras,
pero también la colección Ordóñez Falcón de fotografía, por supuesto, como no podía ser de otra manera, y también el fondo de la Asociación de Amigos del Arte Contemporáneo, ACA, de Tenerife. Yo destacaría también una pieza, una instalación del artista canario Carlos Rivero, donde encontramos una serie de conejos en diálogo secreto a la manera de unas mujeres goyescas, de sus pinturas negras, podríamos decir. El caso de Fuencuberta está muy presente con su Fauna Secreta, que fue una instalación muy conocida, en fin, donde él presenta descubrimientos de un supuesto científico alemán, mitad invención, mitad realidad, del cual rescata documentos, fotografías, cartas, y las introduce en la exposición a manera de documentos que proporcionan veracidad a esa fauna secreta inventada al fin, pero, como digo, presentada con síntomas de una realidad importante.